Pues este poema en concreto, cuyo título he comentado es Tiempo Muerto, pertenece a mi poemario Un Fragmento de Eternidad y es un poemario en el que hago una reflexión sobre el paso del tiempo. Siempre me he considerado un poeta del tiempo, ¿no? Porque creo que es aquello que nos determina nuestro devenir y que finalmente bueno, acaba con nuestros días, ¿no? Entonces es esa necesidad imperiosa de marcar las huellas, ¿no? De dejar un legado y de superar el propio paso del tiempo el que me impele a coger la pluma, ¿no? Y a escribir sobre un tema tan fundamental y que nos hace más humanos. Porque necesitamos, ¿no? Necesitamos saber que existe esa posibilidad de acabamiento, para poder reflexionar sobre temas que son verdaderamente importantes. Y como bien digo, es el tema fundamental de mi poesía. Luego he abordado otros temas, pero este es el que más me singulariza, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pues la verdad es que fui bastante, bastante precoz, ¿no? Hacia los 7, 9 años empecé a bosquejar mis primeras composiciones poéticas y es esa necesidad de decir, ¿no? De que quede algo para la posteridad, de darle un significado a nuestra existencia, el que me obliga, ¿no? Para decirlo de alguna forma, a poder desentrañar aquello que pienso en forma de verso sobre el papel. Sobre papel en blanco, que precisamente da mucho vértigo, ¿no? Ver ese blanco inmaculado de la página y empezar a emborronarlo y decir cosas que puedan ser importantes para los demás, ¿no? Porque la poesía lo que tiene es vocación de compartir. Y la poesía que no tiene esa vocación no es una poesía necesaria, ¿no? Aquella que dormita en el cajón no le sirve a nadie más que al propio autor para, de alguna forma, exorcizarse sobre algunas cosas. Entonces, la vocación del autor de compartir es la fundamental, no es la que me mueve fundamentalmente a coger la pluma y a escribir poesía.